Así sin más. Sí. Como veas, pero me parece una forma muy cliché de empezar una historia. ¿Y qué más da? Lo importante es tenerlo para mañana. A ver, pero así por encima, ¿en qué habías pensado? Pues mira, él se acerca a la chica y le da unas flores. No, 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 no. Me niego rotundamente a hacer algo tan cliché. ¿Y qué más da? ¿Cómo que qué más dará? Si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Creo que esto no es para tanto. Quizás quedaría mejor al revés. ¿Que caminen hacia atrás? No, imbécil, que sea ella la que entre. Ella entra en escena, ambos se miran muy enamorados, ella se acerca y... ¿Y qué? Pues no sé, se sienta. ¿Y cuál es el conflicto entonces? No sé, que hablen y algo se nos ocurrirá. Se supone que es una historia corta, no podemos tener tanto relleno de ellos hablando. Bueno, tienes razón. Lo tengo. ¿El qué? Hacemos que queden en un parque o en un jardín, no sé. Que estén ahí tranquilamente los dos Y y... entonces se besan. No sé, no sé. Me sigue pareciendo muy cliché. Podemos hacer que aparezca un tercer personaje, interpretado por, no sé, Yagüe. Está confinado. ¿Mieres? Está en casa viendo vídeos de unionistas. ¿Y Héctor? Bueno, si quiere. Este se acerca a la pareja y les reclamará algo. Sí, tío, un triángulo amoroso. Me gusta, me gusta. Espera, ¿eso no es un poco cliché? Para ti todo es cliché. Ya sé, que sea al revés. ¿Así? No, me refiero a que en vez de que estén chico y chica, que estén los dos chicos y que sea la chica la que les sorprenda. Eso sí me parece muy cliché. Sí, bueno, pero por lo menos creamos conciencia. Sí, claro, dos heteros concienciando sobre estos temas. Bueno, sí, pues también es verdad. ¿Podemos hacer algo sencillo y ya? ¿Por qué es tan difícil escribir una historia? No lo sé, ¿qué tienen las historias para ser tan buenas? Yo qué sé, siempre me dio pereza leer libros. Me obligaban a leer cosas aburridas en el cole y aquí estoy. No está mal, ¿eh? Y sin clichés. ¿Y todos esos libros? Pues no sé cómo deciros esto. La historia no está mal, pero al final os aceleráis y os cargáis los subtextos. Creo que no le ha gustado. Imposible. Así que poneros a leer estos libros, porque si queréis hacer una buena historia, debéis conocer buenas historias. Eso no es lo que dijo Stephen King. Si además yo leo mucho, tengo Twitter. Yo escribo fanfics en WhatsApp. Bueno, pero hemos aprobado, ¿no? Y ahora que tenéis vacaciones y podéis leer, que tenéis bastante tiempo, podéis echarle un vistazo a estos libros, que son fundamentales. Estos también, que también son muy importantes. Y estos que son de mi biblioteca personal, os los dejo para que le echéis un vistazo. Y estos también. Este, fundamental, ¿vale? Sin esto no entendéis lo que es un guión. Estos también. Echadle un vistazo también a estos dos. A estos. Este, imprescindible. Lo leéis también. Y estos dos. Este. Y este. Y así, si leéis todo esto, entenderéis lo que es un guión.